Hola, qué bueno encontrarnos nuevamente en Luces, un espacio donde hablaremos de arte y literatura. Mi invitada de hoy es una intérprete mayabequense, Laura García. Me va a acompañar durante todos estos minutos que estaremos juntos. También tendremos nuestra sección proposiciones, como siempre, con la especialista Maidelín Remón y nuestros habituales itinerarios. Estas son las propuestas para la tarde de hoy. Acompáñeme. Como le decía, hoy en Luces voy a compartir unos minutos con la intérprete Laura García. Ella vive en nuestra provincia, en San José de las Lajas específicamente. Buenas tardes y bienvenida Buenas a tardes. Luces, Laura. Bueno, antes de comenzar esta entrevista, quisiera saber cómo llegas a la música. Bueno, desde muy pequeña sentí pasión por todas las manifestaciones artísticas. De hecho, comencé bailando, me encantaba bailar. Y el tiempo me integré al proyecto infantil dirigido por Tania Perdomo, Los Pequeños Príncipes, donde incursionaba en teatro en muchas obras. Y ahí fue donde descubrí que me gustaba cantar y que al público le gustaba cómo lo hacía. Y ella aprovechó eso y montamos canciones infantiles para los espectáculos. Y tiempo después mis padres vieron que tenía aptitudes para esta manifestación artística y entonces me llevaron con Rodolfo Chacón, mi profesor de canto, donde perfeccioné esta línea artística y ahí me Incluso te encuentro. sentías más cómoda en la música que en otras manifestaciones. Sí, me sentía es que me gustaba mucho más, podía ponerle más bomba, más corazón, no sé, me apasionaba más. Bueno, ¿qué géneros musicales prefiere interpretar Laura? Bueno, no me gusta encasillarme, me gusta interpretar todos los géneros, los boleros, las baladas, pero me gusta mucho la ranchera, la música mexicana. Tengo una conexión ahí con esa música. ¿Por qué? No sé, parece que desde pequeña en mi casa se escuchaba música mexicana, a mis abuelos les gustaba mucho y parece que eso viene de allá atrás, pero verdad que es algo bien bonito que siento al cantarla, interpretarla. Pero además de las rancheras, también interpretas otros géneros. Sí, el lírico, de hecho, mi formación como cantante, mi profesor lo que nos te enseña es la técnica lírica. Que bueno, el que canta lírico puede cantar cualquier cosa, entonces es algo bien bonito, la técnica lírica. Muchos son los premios que ha obtenido Laura a lo largo de su vida o a lo largo de este tiempo donde te has dedicado a interpretar la música. Me decías que boleros, que rancheras. ¿Cuáles son los premios que recuerdas con mayor agrado? Bueno, el premio así que más me emociona recordar fue el primer premio que obtuve con 16 años en el Festival de la Música Mexicana Lola Beltrán, que se celebra en Guanajay todos los años en marzo. Y bueno, fue una experiencia bien bonita porque fue la primera vez, estaba súper nerviosa. Y entonces ese es el que más recuerdo, así la canción me costó mucho trabajo montarla porque al final no aparecía el Sí, háblame background. de los contratiempos que hubo. No A aparecía ver. el background, entonces mis padres como que me decían, Laura, ¿tú crees que tú puedas? Porque ya faltaba una semana y todavía no tenía definido qué era lo que iba a cantar. Y yo les decía que sí, y para adelante, y al final lo tuve en primer lugar. Y entonces me quedé sorprendida porque a la gente le gustó mucho y yo no me esperaba eso porque estaba en un lugar que no conocía a nadie, y fue una experiencia bien bonita. ¿Y otros premios? Bueno, después en ese mismo año participé en el Elige tú qué canto en Wine, donde tuve también el gran premio. En septiembre del 2011 participé en el de Buslé, que es en la Casa del Alba, que es también mexicano. Y ahora en noviembre también participé en uno Cienfuegos, que fue esta la primera edición, que es auspiciado por Mariachi Los Reyes. También fue una experiencia muy bonita compartir con ellos. Laura, desde muy joven seguimos tus pasos en la música y ya notamos gran cierta madurez como intérprete. ¿Cómo lo has logrado? Bueno, lo he logrado con el apoyo de mi profesor Rodolfo Chacón, que empecé hace 6 años ya con él, estoy ahí trabajando bien duro, porque cuando empecé no tenía nada y a lo largo de este tiempo he visto los resultados, que han sido bastante para la poca edad que tengo. Y entonces la técnica, como te decía, lírica me ha ayudado muchísimo, porque la colocación de la voz, el aire, el estilo de cantarlo, que te permite no encasillarte porque no tienes que ponerle a todo lo que cantes que salga la técnica, ¿entiendes? Y ha sido algo que me ha ayudado muchísimo. Laura, conversando contigo, me acuerdo de cuando tenía 20 años. Ese es el tema de María Teresa Vera que vas a interpretarnos ahora, así que el micrófono es todo tuyo. ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya, si el amor que ya pasó. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar.
te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar, fui la ilusión de tu vida. Bravo. El próximo tema vamos a interpretarlo las dos, ¿qué te parece? Bueno, ya lo voy adelantando que continuaré más adelante el diálogo con Laura García y vamos a también disfrutar de otro tema interpretado por ella. Entonces yo lo invito ahora a que disfrute de nuestro primer itinerario en la tarde de hoy. Comienzo el arte de hacer vitrales y lámparas a través de un amigo. Empecé ayudándolo a él. Y a través del tiempo me fui como que enganchando con lo que es el color y la riqueza del cristal. Nunca pensé que había tanta gama de colores en el vidrio y texturas y tipos de vidrio. Y así de esa manera empecé a hacer mis cosas. Es un trabajo muy duro y de mucha paciencia. A veces me ven empezar a hacer una obra y dicen, pero todavía vas por ahí. Y es que no saben, ¿no? Hay que estar aquí para saber que, por ejemplo, en esta pieza, hacer todo esto representaría 1 o 2 días de trabajo, ¿no? Y se lo dicen y te dicen, no, eso es imposible. Y sí, es posible. Como estas piezas, ¿no? Son obras que hay que diseñar todo primero en una cartulina, luego sacar las plantillas, ponerle una lámina de cobre a cada pieza, como esta, para poderlas unir y después darle un baño de cobre. Que de esa forma, esta es la técnica Tiffany, es la técnica de la lámina de cobre con la soldadura de estaño. Es la que más te permite crear algo, ¿no? Está la otra técnica con vidrio emplomado, que es un poco más limitativa que esta. En vitrales se puede recrear más el arte, ¿no? Pero las lámparas son obras utilitarias a la vez. O sea, te están decorando un espacio, pero a la vez te están dando una iluminación. Pero lo que es el arte, el centro más
en mis esculturas, ¿no? Que es donde trabajo el metal y el vidrio. Y logro las texturas que no puedo darle al vidrio, las doy al metal. El vidrio como tal es un soporte que te limita mucho para la creación artística, ¿no? No hay nada agradable en cuanto a textura en un vidrio si no es solo su color y la luz que transmite. Pero busco entonces combinar colores como que te den paz, te den tranquilidad, te den alegría. Expreso la cubanía en mi trabajo, sobre todo en los vitrales. Trato de que casi todo sean paisajes, tenga que ver con diferentes animales, aves, muchas flores y mucho color, que es lo que tenemos en nuestro país. Siempre estoy trabajando, cuando no es para una feria, es para un contrato con el Estado, como aquí en San José, que hice el Centro Cultural La Columna, hice en Bejucal el Centro Cultural La Zaranga. Ahora estoy en un proyecto para un vitral en el cine teatro acá en San José. Tengo dos ferias internacionales ahora en septiembre, una en Brasil, Brasilia va a ser. Es un evento cultural cubano que se va a hacer allí. Tengo otra feria en Panamá. Y así constantemente es trabajo, trabajo, trabajo. Ahora mismo no puedo enfrentar ningún otro tipo de trabajo porque estoy preparando lo que es las ferias esas internacionales. Y eso me roba todo el tiempo que me queda. Mis hijos no se interesan por esto, sino en el arte, pero en otras ramas. La hembra estudia ballet, el varón estudia música. Le gusta el trabajo con el vitral, pero ya cuando están hechos. Trabajo con mi esposa, ella forma parte de lo que es la parte de diseño. Entre los dos diseñamos, conseguimos una idea, la recreamos. El trabajo del vidrio y el metal, el arte como tal, es lo que más respeto. Respeto a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi madre, a mis amigos, pero mi trabajo para mí es lo principal. Es como la forma de liberar mi estrés, mis preocupaciones. Cuando más problemas tengo, cuando más me siento, me meto en mi taller y me pongo a trabajar, ¿entiendes? Y representa todo, el sostén de mi familia, de mí mismo, mis planes, mis sueños, mi futuro. Es mi entretenimiento, mi hobby, mi plan de techo. Luces le presenta nuevamente la sección Proposiciones, que como ya es habitual, cuenta con el comentario cultural de la periodista Maydelyn Remón. Buenas tardes, bienvenida. Sí, buenas tardes para ti, Miriam, y buenas tardes también para el amigo televidente. Hay veces donde la investigación y la creación artística concurren en un mismo continente personal. Cuando esto sucede, estamos frente a un ser dotado de talento y genialidad. Felicia Hernández Lorenzo, escritora de Guinness, es una de esas mujeres apasionadas por las artes y las letras, donde la lírica y la narrativa encuentran cobijo. De su quehacer artístico, pues, se conoce su vocación por la poesía y en ella la décima. No podemos repasar su obra sin mencionar los libros Con irreverencia y gratitud y Rapsodia en A menor, ambos son un decimario. Y el libro también, que es un poemario para niños, Un azul de agua pulida, y de ella también se conocen el libro de cuentos titulado El cazador de signos y el de ensayo titulado Desde la excomunión a la escritura. En ella habita la maestra y la comunicadora. Se distingue por su trabajo como profesora universitaria y como conductora de espacios culturales en la emisora radial de Guinness, al igual que en el telecentro de ese municipio. Felicia es de esas escritoras con una sensibilidad exquisita. Sus poemas están atrevidamente
constantemente salpicados por el amor y el optimismo. En cada texto se nota su encanto trovadoresco y así se revela su pasión por la música. La cubanía es en esta mujer leitmotiv. Por ello, el privilegio de tenerla como una de las grandes escritoras de nuestra provincia, de las grandes escritoras contemporáneas que tiene nuestra provincia. Su obra literaria la ha hecho merecedora de la medalla José Tey, otorgada por el Consejo de Estado, la distinción por la educación cubana, la placa de reconocimiento de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y el sello conmemorativo por la Fundación de la Provincia de La Habana, otorgada por la Asamblea Provincial del Poder Popular. Asimismo, Felicia Hernández Lorenzo ha recibido premios y menciones en diferentes concursos literarios relacionados con su obra destinada a niños y jóvenes. Actualmente se desempeña como la presidenta de la sección de escritores de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la actual provincia de Mayabeque. Definitivamente, leer a Felicia Hernández Lorenzo es explorar el mundo y los caminos de la historia y la cultura, donde la poética y la renovación es punto fijo. Y hasta aquí, Nirian, mi sección Proposiciones. Yo le invito a volvernos a encontrar dentro de 15 días aquí en Luces. Gracias, Madialín, por ofrecernos este comentario dedicado a una escritora de nuestra provincia. Muchas gracias. Vamos a esperarla, el amigo televidente y yo, en otro encuentro de Proposiciones. Gracias. Usted continúe con nosotros en Luces. Más de 40 años de trayectoria, he hecho muchísimas cosas. He hecho exposiciones, he participado en salones, he ganado premios. Sería imposible resumirlo ahora, ¿no? He trabajado en ambientaciones, he hecho murales de cerámica, otros combinando la cerámica con la pintura. He pintado también, aunque ha sido más mi trayectoria en la cerámica, pero también he pintado. Esa ha sido la línea que he seguido durante todos estos años. Unas veces hago más una cosa, otras veces hago más otra. Depende también de factores que no están en mis manos, como son los encargos, como es la demanda, como es la posibilidad de exponer en un lugar, etc. Desde pequeño estoy trabajando aquí con mi papá, desde que tengo, no sé, 8 o 9 años. Luego empecé en los talleres aficionados aquí y luego me incorporé a una escuela de arte, de la especialidad de escultura, una academia de artes plásticas, pero la donde estuve hasta segundo año. La cerámica es el medio que yo encuentro para expresar las cosas que así, que más me llegan, que más me interesa que las personas sepan. El barro me da muchas facilidades, ya que con él puedo hacer, imitar distintas texturas, distintas otros materiales, y además como desde pequeño estoy trabajando con él, lo que yo hago más fácil. Bueno, también me interesa la pintura y el grabado, estoy incursionando en el grabado ahora, pero hasta ahora el barro es lo que más me llega y más me gusta. Yo he participado en varias exposiciones colectivas, en varios salones, he cogido premios en algunos salones, he dado clases a niños de primaria y de escuelas especiales sobre la cerámica, las distintas técnicas que hay y todo, para que se vayan relacionando con este mundo. Yo trato que mi obra no sea un solo mensaje que sea, sino que cada persona que vea lo que yo hago se lleve un mensaje distinto. No pienso un concepto tampoco muy rebuscado, solamente parto de una idea gráfica y de ahí ya lo voy desarrollando en su elaboración y luego es que ya las personas tengan una lectura distinta de la obra. Yo nunca he tratado de decirle a un hijo mío, yo tengo 4 hijos, y nunca he tratado de decirle a un hijo mío, debes hacer esto, debes hacer aquello. Yo espero a que ellos tengan su propia inclinación y entonces los he apoyado en la inclinación que ellos han escogido. En el caso, Adrián es el único que se ha inclinado por las artes plásticas, eso nació de él, y por supuesto se nutrió del trabajo que hemos tenido siempre en la familia, ¿no? Yo he tratado de dejar que él se vaya descubriendo a sí mismo y esperar a que él traiga sus preguntas, no yo a imponerle un camino, ni a imponerle un estilo, ni a imponerle una técnica. He dejado que él saque lo que tiene dentro.
y yo apoyarlo técnicamente, con mi experiencia, con mis conocimientos. Desde que soy un niño lo estoy mirando ahí y trabaja y trabaja y trabaja y bueno, él es el que me inspira a mí. Él, yo siempre, yo quiero ser como él. Nosotros en la actualidad estamos trabajando en distintas direcciones. Estamos terminando de montar un taller de grabado. Los dos tenemos mucho interés en el grabado. Estamos pintando los dos. Él está incursionando por primera vez en la pintura. No por primera vez, pero sí por primera vez con cierta sistematicidad. Esas son las líneas que estamos explorando y continuar las que ya hemos explorado en otros momentos. Seguimos haciendo cerámica, seguimos teniendo proyectos de cerámica escultórica. Quisiéramos hacer murales, pero el mural es una obra que depende del encargo, porque tú puedes hacer una escultura y tenerla en tu casa, pero tú no puedes hacer un mural y guardarlo a ver si le viene bien a alguien, ¿no? Tiene que haber un cliente que encargue el mural, que tenga un espacio donde colocar el mural. Cigarra, que acabe tu sonsonete, de tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando canto, pregonando va su muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, la, la, la. Ya casi para llorar, me dijo muy afligido, y ya me cansé de buscar un amor correspondido. Y bajo la sombra de un árbol, el compás de mi guitarra, canto alegre este guapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Ay, la, la, la. Este tema, Laura, que has acabado de interpretar. Es La Cigarra el nombre, ¿no? Sí. Sabemos que estudias el 12 grado en el preuniversitario y la música implica mucho sacrificio y mucha dedicación. ¿Cómo logras ser un excelente estudiante y también intérprete? Bueno, es que me gusta dar el máximo en todo lo que hago para que salga lo mejor posible. Y en esto tengo el apoyo de mis profesores y de mis amigos que cursan conmigo el 12 grado, que siempre me han apoyado en todo, porque esto de ir en concursos, de estar de un lado para el otro, ellos me ayudan mucho, me ayudan con las clases, con lo que dieron, van a mi casa, estudiamos juntos.
Y eso es algo bien bonito, de que siempre voy a estar muy agradecida de ellos. Voy a saber siempre apreciar eso que han tenido siempre conmigo. Sobre todo el apoyo que te brinda siempre tu familia. Sobre todo eso. Laura, ¿cómo es la acogida del público joven cuando interpretas un bolero, un género lírico, una ranchera? Bueno, me he quedado sorprendida en ocasiones, porque esto del canto lírico es algo que no es muy común y que a la juventud sobre todo no le llama mucho la atención. Pero en ocasiones me he quedado sorprendida, como te decía, porque veo que a las personas les llama la atención, les gusta que una muchacha joven interprete este género. Pero en ocasiones también mis amistades oyen el comentario que les gusta mucho como canto de la ranchera, las baladas, pero les gusta mucho sobre todo la ranchera. Bueno, eso depende del gusto de las personas, porque me he encontrado con gente, ay, qué lindo te queda el lírico, ay, qué lindo te queda la ranchera, eso depende. Siempre me gusta cantar. Sí, pero además siempre lo evalúas cuando terminas cada presentación, cuando terminas de interpretar y oyes el aplauso del público. Ajá, y las personas que se acercan a mí, que compartimos, dialogamos sobre cómo fue, y es bonita esa experiencia. Bueno, ahora Luces quiere saber cuáles son los proyectos inmediatos que tiene Laura. Bueno, ahora estoy en un proyecto con un grupo nuevo que se está formando con muchachas jóvenes, todas somos mujeres, menos el director, que es chileno, es el pianista. Son músicos de La Habana, todas muchachas graduadas, está sonando bastante bien el grupo, estamos empezando ahora. Y estoy incursionando a la vez en un género nuevo, en el género bailable, que nunca me había metido en eso, pero es bien bonito porque a la vez que le coges el sabor, disfrutas, es algo bien enérgico y que siempre para adelante. Bueno, siempre terminamos el programa, yo creo que es la primera vez, ¿no?, que vamos a hacerlo, la segunda vez que vamos a hacerlo, ya lo había hecho con otra entrevistada. Quiero que me digas en una frase la palabra luces. Luces. Bueno, mis amigos, mi familia y la música son las luces de mi vida. Bueno, con las luces de la vida de Laura, termino este encuentro de hoy. Gracias, éxitos en tu vida profesional. Gracias. Yo lo voy a esperar el próximo miércoles para seguir hablando de arte y literatura. Buenas tardes.